Despierta. Armonía. Bondad. Comprensión. Paciencia. Sabiduría. Alegría. Confianza. Bienestar. OM Radio. En la actualidad, el alcoholismo ha sido reconocido como una enfermedad que afecta física, mental y emocionalmente, no solo a la persona que bebe, sino a todos los que se encuentran a su alrededor. Por esto se considera una enfermedad familiar. Comenzamos. Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Gracias por acompañarnos en un programa más de Muchas Voces, Un Mismo Viaje. Mi nombre es Vanessa y formo parte de Central Mexicana de Servicios Generales de los Grupos Familiares Al-Anon, Asociación Civil. Un saludo a las mamás en su día y empezamos con el propósito de Al-Anon. El propósito de Al-Anon es prestar ayuda a los familiares de los alcohólicos. Hacemos esto practicando los 12 pasos, dando la bienvenida y ofreciendo consuelo a los familiares de los alcohólicos y comprendiendo y animando al alcohólico. Al-Anon no es una organización religiosa ni de asesoría. No se inmiscuye en las creencias religiosas o falta de ellas, no es un centro de tratamiento ni está afiliado con otra organización que ofrezca dichos servicios. No expresa opiniones sobre asuntos externos ni apoya empresas ajenas. No da consejos específicos a sus miembros, únicamente sugerencias sobre lo que les ha servido en sus propias dificultades. No cobra cuotas ni honorarios a sus miembros. No proporciona ayuda económica ni es un centro social o de caridad. No acepta dinero por sus servicios ni cualquier otro tipo de contribución proveniente de fuentes ajenas a las de los miembros de Al-Anon y no pone en peligro el anonimato de sus miembros ni del alcohólico. Y como ya es costumbre, iniciamos este programa con un fragmento de la lectura del día de hoy del libro Esperanza para Hoy. 10 de mayo. Me había mudado hacía poco cuando mi auto se averió una mañana. Allí estaba, sentada sola y acalorada en mi auto, compadeciéndome de mi suerte mientras esperaba una grúa de auxilio. Me puse a observar un árbol, bastante feo a decir verdad, con pocas hojas y retorcido. No se parecía en nada a los hermosos árboles verdes y frondosos que acostumbraba a ver en casa. Al seguir observándolo, me di cuenta de que no me sentía muy bien. En realidad me sentía un poco como el aspecto que tenía ese árbol. Me dije que no importaba, porque de todas maneras ya se me había arruinado el día. Para matar el tiempo, mientras esperaba, intenté observar ese árbol desde un ángulo distinto. Al mirarlo con más detenimiento, comencé a ver algunas cosas interesantes. Primero, el árbol se veía diferente a los que lo rodeaban. Tenía sus propias características. Las hojas no eran totalmente verdes, pero tenían un bonito color. Su tronco era delgado, pero de aspecto firme, como un hombre nervudo, pero fuerte. Las raíces se aferraban a la tierra con tenacidad. De repente, este árbol feo y con pocas hojas acababa de adquirir una belleza respetable. Intenté hacer lo mismo con la situación en la cual yo me encontraba. Antes de darme cuenta, mi forma de ver las cosas cambió. Los planes que había hecho para todo el día habían cambiado de manera imprevisible. De repente comprendí que tenía todo un día por delante que podía llenar como quisiera: jugar tenis, caminar, llamar a un viejo amigo, poner los pies en alto y descansar. Esta situación inesperada se transformó en un regalo lleno de satisfacción una vez que estuve dispuesta a ver las cosas de modo diferente. Y para nosotros hoy es un placer tener como invitadas a dos compañeras del grupo de Hijos Adultos Valle de Puebla, sus nombres Ana y Angélica, a quienes les agradezco su disposición para participar con nosotros el día de hoy. Y previo a iniciar esta entrevista, los invito a ver la cápsula informativa siguiente. Muchos sabemos que el alcoholismo es una enfermedad, sin embargo, somos pocos los que la reconocemos como un contagio familiar que puede afectar emocional, espiritual y a menudo físicamente a 3 o 4 personas de un hogar sin contar al alcohólico. El programa de Al-Anon es una forma de vida espiritual basada en los 12 pasos de los Alcohólicos Anónimos.
El estudio de este programa y sus 12 pasos nos fortalece y nos guía en la solución de muchos problemas difíciles. Comenzamos. Pues después de esta breve cápsula informativa sobre el programa del día de hoy, pues vamos a ir entrando en materia. Muchas gracias de nueva cuenta, Ana y Angélica, por estar hoy con nosotros. Y me gustaría iniciar contigo, Ana, en que nos contaras un poco de tu historia. ¿Cómo llegaste al grupo de hijos adultos de alcohólicos? Vanessa, muchas gracias. Una persona que me quiere mucho, años atrás me pasó el mensaje. Acudí a un par de reuniones, pero decidí que no era momento. Sinceramente, no le di oportunidad al programa. Agradecí a la persona que me invitó y me dijo, no te preocupes, cada quien llega cuando debe de llegar. Y no lo entendí hasta que muchos años después crucé la puerta y pues tras mi divorcio y tratando de encontrar una solución a mi malestar emocional, pues volví a darle el sí a Al-Anon. Y desde las primeras semanas que acudía a las reuniones, y pues tras desahogarme con los compañeros que me acobijaron en el grupo, pues parecía ya los problemas irse calmando. Sin duda alguna, una cucharada de paz llegó a mi vida. Y también esos compañeros que me arropan, pues no estaban ahí solamente en la reunión, sino también estaban pues a una llamada de distancia. Claro. Qué valioso es saber que Al-Anon no solamente se reduce a una junta de hora y media, sino que Al-Anon pues está también a nuestro alcance en la literatura, en pues una llamada, como bien lo dices, en un servicio. Y más adelante contigo, Ana, sí, me gustaría ir viendo pues cómo llegas a este programa y qué es lo que vas viendo en ti, qué cambios se van generando. Y contigo voy, Angélica, porque también esto se va enlazando. Bienvenida a este tu programa, Angélica. Y a mí me gustaría que también en tu perspectiva y como familiar, pues de una persona que tiene problemas con su forma de beber, ¿cómo llegas a comprender o a saber que el alcoholismo, pues es una enfermedad? Gracias, Vanessa. Buenas tardes. Pues esto ha sido todo un proceso porque yo me di cuenta hace muchos años que tenía problemas para relacionarme y un problema en específico con una pareja detonó un estado emocional pues bastante triste y depresivo. Entonces, a través de la literatura, de un X libro que estaba leyendo, recomendaban un grupo de apoyo. Me dediqué a buscar y empecé a leer de esta literatura de Al-Anon y me pude dar cuenta que lo que estaba yo transitando era producto de la enfermedad del alcoholismo que había sufrido un ser querido en mi infancia. Entonces pude identificar mis síntomas y los síntomas de él y entonces se me hizo algo fundamental porque como cualquier enfermedad que no se trata, se va a poner grave. Y esta es una de esas que no se curan y es progresiva. Entonces me di a la tarea de seguir leyendo, porque era de mucho leer, hasta que llegué al grupo. Entonces, pues ya me di la oportunidad de entrar y pude observar que toda esa sintomatología, pues no era una culpa mía. No era algo que yo hubiera causado, no era algo que yo pudiera controlar, entonces, o que yo pudiera curar o alguien más pudiera curar. Pero afortunadamente pude ver en el programa a través de los compartimientos de mis compañeros que me expresan sus experiencias y me transmiten su fortaleza y eso me da esperanza. Me doy cuenta que esta enfermedad puede ser detenida, puede ser atendida y yo puedo pasar de un estado de tristeza a un estado de dicha. No tan permanente como quisiera, pero de una manera más sana. Fíjate que algo que ahorita coinciden en las historias tanto de Ana como la tuya, Angélica, es que pues creo que en nuestra infancia prácticamente cuando estamos en una familia donde hay un contagio obviamente familiar de esta enfermedad,
pues creo que sobrevivimos y pues como que transitamos nuestra infancia o nuestra adolescencia, pues como en ese momento creemos que es lo mejor para no sufrir, pero donde llegan de pronto los estragos es cuando ya asumimos nuestras responsabilidades como adultos, cuando queremos entablar ya una relación afectiva, formar una propia familia y empiezan entonces a detonarse como todas estas cosas que fuimos guardando poco a poco desde esta infancia donde hubo pues eso, el estrago ocasionado por esta enfermedad. Y de ahí tan importante el conocer el programa de Al-Anon, porque aquí, Ana, me gustaría que en tu caso, precisamente, como miembro de Al-Anon, pues tú qué síntomas tenías o qué percibías en ti antes de, pues, de iniciar a practicar este programa. Sí, claro. Al llegar al programa tenía muchas dolencias físicas, que pensé que esas eran las importantes, como uh-huh. el insomnio, yo dormía un par de horas. Después, los pensamientos obsesivos se aprovechaban de mí y tuve una súbita pérdida de peso. También pasaba semanas en el baño de mi casa vomitando. Y al ir al especialista, el especialista dijo que no había mayor afección más que el estrés. Entonces fue ahí donde dije, creo que hay un problema más grave. Entonces, sumado a eso, estaban los problemas emocionales. Estos problemas iban, pues, en arriba y abajo. Era un sube y baja de emociones muy fuertes. Estaba muy frustrada. Constantemente estos pensamientos pues me llevaban a panoramas muy exagerados. Tenía arranques de llanto sin explicación, muchos problemas con mi manejo de la ira, mucha tristeza y también pues me sentía muy dependiente emocionalmente de la persona que ya no estaba conmigo. Claro, y fíjate que algo que nos pasa mucho a los familiares es que pues nosotros conscientemente pues queremos y anhelamos estar bien, pero las conductas que vamos desarrollando pues son conductas precisamente destructivas, van deteriorando nuestro físico, pero también porque estamos pues realmente fragmentados en nuestro aspecto emocional y en el espiritual. Y pues bien lo dicen, ¿no? Que al final pues nuestro cuerpo refleja también pues cómo estamos realmente por dentro. Y creo que de ahí la importancia de un programa espiritual donde nos enseñan a reparar esto, a ir sanando, como dicen, no nada más el paliativo para el síntoma de encima, sino realmente sanando y recuperándonos de pues todo lo que nos fue ocasionando el convivir con un enfermo alcohólico. Y aquí, Angélica, en tu caso, y creo que tú no lo vas a poder también definir muy bien, ¿qué síntomas de esta enfermedad del alcoholismo tú llegaste a notar en tu familiar y que fueron presentes como esas características de esta enfermedad? Pues esta persona tan querida por mí era muy efusiva, de pronto muy efusiva, hacía planes muy intensos, una programación muy bonita, pero esa energía, ese entusiasmo se acababa pronto. No había continuidad. Había cosas que prometía, pero después le eran imposibles de cumplir. Entonces, una inestabilidad emocional en donde no podía permanecer con un sentimiento o sentido hacia ninguna persona. Bueno, ni hacia él mismo, ¿no? Entonces, esa inestabilidad emocional hacía que todo el hogar estuviera inestable, ¿no? Empezando por mi mamá, por mis hermanos. Entonces se generaba mucha preocupación y esas son las como... Era un ser que además tenía mucha culpabilidad, mucho dolor en sí mismo, mucha vaciedad, o sea, él se sentía vacío y bueno, quería cubrir esos vacíos con diferentes cosas, ¿no? Entre ellas el alcohol. Fíjate que es tan cierto lo que dices porque
al final el alcoholismo pues es una, lo que bien dicen también los alcohólicos anónimos, es pues una manifestación de males más profundos. Y esos vacíos que pues al final la persona tiene, pues son como de verdad un boquete que pues nada llena, o sea, tanto lo bueno como lo malo. Y por eso es que a veces como familiares no entendemos el por qué una persona puede pues destruirse de esa manera, pues con ese consumo incontrolable de alcohol o de alguna sustancia, y también a la vez pues tener planes o tener pues sueños de hacer las cosas de una manera diferente. Pero esta enfermedad es tan compleja, y el que no tengamos la información los familiares, ¿cómo causa estragos? Porque nos vamos enganchando, y más cuando eres pequeño o cuando eres niño, pues tú no llegas a dimensionar pues estos contrastes, ¿no? Y es como, yo creo que mensajes contradictorios que vas teniendo, una inestabilidad que se ve reflejada ya cuando eres grande, cuando ya empiezas tú a hacer tus propias relaciones afectivas, y también un día estás pero como un sol radiante, y de pronto puedes tener, pero bueno, el chubasco en ti, ¿no? Y es algo difícil pues también para las personas que se van relacionando con nosotros, porque pues genera mucha inestabilidad, mucha inseguridad, incertidumbre de lo que va a pasar. Pero aquí pues vienen las buenas, que es precisamente un programa hecho a la medida para nosotros. Y entonces aquí, Ana, me gustaría que nos comentaras un poco, con la práctica obviamente de este programa de Al-Anon, qué cambios de actitud pues has ido teniendo, has visto en ti. Claro, yo creo que la responsabilidad afectiva es una de las, de lo primero que se te prende en el panorama, ¿no? El reconocer que tú y solo tú eres dueño de tus emociones, y también ver en mí la conciencia, uh-huh. El estar consciente de que cómo yo afronto mi crisis, cómo yo trato a las personas que efectivamente ellos están en una enfermedad, y que como ellos actúen, pues no deben de afectarme a mí, ¿no? Depende totalmente de mí todas mis acciones, y revisarme constantemente. También el acudir a la reunión, la meditación, ejercer la gratitud, leer la literatura aprobada por la conferencia, la oración de la serenidad, uh-huh. y mi apadrinamiento, el apadrinamiento que yo llevo con la persona que me regala este servicio, pues han hecho que la serenidad de pronto sea alcanzable, ¿no? Y también el recordarme constantemente que hay en mí un despertar espiritual, uh-huh. también que la recuperación es un proceso continuo, entonces poco a poco. Qué valioso lo que acabas de decir, porque fíjate que cuando vemos que todo esto es un proceso y que es muy personal, pues creo que también vamos comprendiendo al otro. Y por eso de ahí un lema tan hermoso que tenemos es vive y deja vivir. Y ahí es cuando comprendemos que no hay que hacer expectativas en los demás, porque pues obviamente eso nos va generando también frustración cuando los planes no salen como uno los tenía previstos, pero sí dejarnos sorprender por todas esas manifestaciones que pues el mismo caminar y este programa espiritual nos va ofreciendo a medida que lo vamos practicando. Y antes, obviamente, de irnos a una breve pausa, contigo, Angélica, me gustaría que también nos dijeras desde tu perspectiva, ¿cómo pues consideras que pues se fue dando este contagio a nivel familiar pues de esta enfermedad del alcoholismo? Bueno, comentábamos anteriormente algunas de las características de mi ser tan querido que tuvo esta enfermedad, y nos contagió, así que todas esas situaciones tan irregulares, a veces felices, a veces no, a veces con mucho, a veces con poco, sobre todo la incertidumbre y el manejo de las circunstancias, era como mensajes cruzados, ¿no? Uh-huh. Estamos bien, pero en mi familia había mucha disfunción.
tristeza, tensiones. Entonces era como, estás bien, pero no estás bien. Esos mensajes tan cruzados en tantos aspectos de mi ser, que yo aprendí a no estar bien, a estar confundida, a dar por hecho cosas que no eran reales, a sentir sobre todo constantemente una inseguridad y un sentido de no estás bien aquí, estás cometiendo muchos errores, por eso tu familia está mal. Empezar a sentir que toda esa carga de mensajes confundidos me estaba llevando a mí a confundirme cada vez. Entonces, en esa familia me queda totalmente claro que todos tratamos de estar lo mejor posible. Siempre fue así el sentir que yo quería ser mejor, yo quería estar bien, yo quería agradar a mi familia. Y mi mamá y todos mis hermanos y mis padres, vaya, en general, estaban igual. Sin embargo, todos estos síntomas pues se fueron incrementando, porque como una enfermedad que es el alcoholismo, si no se atiende, progresa. Y en esta progresión, el contagio es inminente, como en cualquier enfermedad. Así es, y fíjate que algo que nos pasa cuando somos primero pequeños es que pues dependemos completamente, pues tanto en lo económico, en lo físico, en lo emocional, pues de quienes son nuestros cuidadores o los que están obviamente al frente del hogar. Y pues cuando obviamente el adulto que tendría que ser el responsable de la crianza pues tiene esta enfermedad, pues se genera un caos. Pero algo que nos genera ya cuando somos adultos es que ahí nos dicen, espérame, hoy ya tú eres el responsable de tu propia vida. Hoy tú eres la que tomas o el que tomas las decisiones. Y en la toma de decisiones es cuando se refleja todo esto que venimos arrastrando, estas inseguridades, esta incertidumbre. Seguimos estando como veletas con el viento como sople, dependiendo de cómo esté la persona de al lado. Y para esas ansiedades, para esa incertidumbre, pues el programa nos ayuda primero, pues, y algo que decía Ana, con esta clave fabulosa que tenemos, que es la oración de la serenidad, el poder entender y aceptar que va a haber cosas, situaciones, personas, momentos que nunca vamos a cambiar y que no está en nuestro poder hacerlo. Pero sí hay cosas que podemos obviamente cambiar, y para eso necesitamos ese impulso, que es ese valor para hacerlo y para entonces ahora sí realmente ser adultos, yo creo que con un sano juicio, porque se nos devuelve ese sano juicio que se fue perdiendo en la infancia, en la juventud, para tener pues decisiones que realmente nos den plenitud y serenidad en la vida. Y pues bueno, pues vamos hoy ahorita una breve pausa con las cápsulas que semana con semana nos prepara la subcoordinación de archivo y la subcoordinación de publicaciones de nuestro Distrito 1 relacionadas con el tema del día de hoy. Manden sus saludos en tiempo real y también, bueno, pues quedan ahí en la página. Y para, regresando del corte, pues concluir con algunos puntos en esta fabulosa charla que tengo el día de hoy con Ana y Angélica de Hijos Adultos y Alcohólicos. Adelante. Mi madre me llama por teléfono y escucho su voz dulce y maternal. Me cuenta cómo le va, cómo la abuela está pasando el invierno, y me habla sobre el abrigo que está tejiendo. Su voz es la de una madre normal, una madre rebosante de cariño desde el otro lado del teléfono. Mi madre me llama de nuevo, pero ya no es la misma madre con quien hablé antes, sino otra. Otra que lanza obscenidades y descarga su frustración sobre su única hija. Mi madre está borracha. Mi dolor es más hondo de lo que podría expresar mis lágrimas. Me embarga un sentimiento de inferioridad, de desconcierto, de culpabilidad, de frustración. Mi padre me llama, dice que mi madre se ha vuelto a emborrachar, que está borracha y comportándose perversamente. Dice que la casa está en completo desorden, que se siente deprimido, terriblemente deprimido.
Mi padre es una persona que abusa del alcohol y está borracho antes de que amanezca. Y su justificación será el comportamiento de mi madre. Al final de primera reunión de Al-Anon, vislumbré que el programa podría suministrarme el marco para una vida satisfactoria. Aunque mi papá había muerto hace muchos años, lo que descubrí al seguir resistiendo a reuniones fue que los efectos de su alcoholismo aún ejercían influencia sobre todos los aspectos de mi vida. Mis soluciones fáciles habían eliminado pequeños fuegos de los bordes de mi vida, pero no habían logrado apagar el infierno enardecido producido por esta enfermedad. Conocer la historia de Al-Anon es conocer mi historia. Los grupos de familia Al-Anon y Al-Atin son una hermandad mundial compuesta por familiares y amigos de alcohólicos que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común. Continuamos. Genera conciencia en la web por OM Radio. WhatsApp y Telegram 2225-7777-86. OM Radio Podcast. Los grupos de familia Al-Anon y Al-Atin son una hermandad mundial compuesta por familiares y amigos de alcohólicos que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común. Continuamos. Mi vida ha mejorado increíblemente gracias a Al-Anon, pero no estoy del todo libre de los efectos del alcoholismo, aunque adquiero más y más libertad con cada día que pasa. Todavía puedo ser la niña de 4 años ante la desaprobación de mi papá, aún sentir pánico cuando él se emborracha y se descontrola, pero ya no pierdo totalmente las fuerzas. He aprendido a desprenderme con amor. Y pese a que no pretendo ser un maestro en esto, soy una estudiante diligente y afanosa que mejora con la práctica. Literatura, ¿cómo ayuda Al-Anon a familiares y amigos de los alcohólicos? Página 367. Pues ya regresamos después de esta breve pausa con las cápsulas que semana con semana tenemos y que nos enriquecen mucho en el tema que estemos tratando el día de hoy. Y pues ahora regresamos contigo, Ana. A partir de tu vivencia ya en el programa de Al-Anon, pues tú, ¿qué le dirías a ese hijo o hija de alcohólico que recién ha llegado el programa y que todavía está como inquieto o dudoso de qué puede encontrar ahí? Yo le diría que le dé la oportunidad. Que se dé la oportunidad de venir a las reuniones y que verá que con voluntad y un poquito de dedicación, de pronto cosas maravillosas empiezan a ver en nuestras vidas. También que recordemos que somos un programa espiritual, que no hay afiliaciones, que no tenemos ninguna afiliación en ninguna secta, en ninguna religión, tampoco en ningún partido, que... aquí nuestro único objetivo es ayudar a los familiares y a los amigos de los alcohólicos, y también tenemos una herramienta maravillosa que es el anonimato. Entonces todo lo que digamos dentro de la reunión o a la hora de la llamada con alguien que nos pueda escuchar, nada saldrá de ahí. Y qué importante es esto, porque creo que la enfermedad como tal, algo que genera
en los familiares o en las personas que en general convivimos con un alcohólico es pues esta parte de la vergüenza, del temor, del rechazo. Y por eso es que cuando tenemos esta situación en el hogar, pues creo que todo mundo ya se dio cuenta, pero el familiar siempre va a tratar de pues disimular, de aparentar, de callar, de pues por esto, esto que causa, ¿no? Este quizá rechazo también a nivel social. Y qué importante es que llegas a un lugar pues donde las historias son tan similares o tan parecidas a lo que has vivido, pero no nada más con eso, sino es, ok, aquí está la historia, pero ahora, ¿qué viene después? ¿Y cómo puedo cambiar esto? ¿Y cómo puedo darle realmente una calidad de vida a lo que tengo, ¿no? Y por eso es que ahí, Angélica, en tu vivencia con el programa, a mí me gustaría, ¿tú cuáles consideras que son estas características que va teniendo este hijo, pues, adulto de alcohólico? En ese entorno, yo desarrollé mucha timidez. No decía lo que quería, no pedía lo que necesitaba, no me expresaba, me aislaba completamente, hasta para jugar jugaba sola. Entonces, varias de esas características encuentro en la literatura que son muy específicas de hijos adultos, de alcohólicos. Eso a mí me dio una luz, fíjate, porque al yo empezar a leer qué era lo que me estaba pasando, me descargué, o sea, me dejé de preocupar, me dejé de tanta angustia, porque yo pensaba que yo estaba defectuosa. O sea, yo tenía un sentir como de, híjole, es que yo no puedo, es que yo no sé, es que ¿por qué me siento así? Y cuando encuentro los porqués, no, pues para mí fue una luz en el túnel. Maravilloso, porque dije, ah, bueno, es que yo no nací así, ¿no? Entonces, esto me gustó mucho. ¿Qué ha significado para mí estar en el programa? Pues de la oscuridad a la luz, progresivamente, porque nada es así como de salir de un cuarto oscuro a la luz plena. Hay que trabajar, hay que ir. Yo me di la oportunidad de ir al grupo, de solicitar, de pedir una madrina. Ella es importantísima para mí porque me guía dentro del programa, ella me escucha, mis compañeros me escuchan, como decía mi compañera en este momento, tengo una plena confianza de hablar porque lo que yo diga ahí se queda. Entonces puedo conocerme y puedo conocerme a través de escuchar a mis compañeros, porque muchas veces cosas que yo no recuerdo o no puedo expresar, ellos las expresan. Entonces, otra de las cosas que para mí fue muy importante fue descubrir que yo no estaba en contacto con mis sentimientos. Uh-huh. Eso fue maravilloso porque yo le pude poner etiqueta, nombre, vaya, identificar perfectamente que cuando yo era pequeña sentía miedo, sentía soledad, sentía rechazo, real o imaginario el asunto, yo así me sentía. Entonces, cuando yo empiezo a descubrir qué siento, por qué lo siento, de dónde viene, es ese conocimiento, ir interiorizándome y descubrirme, pues fue maravilloso, porque entonces yo empecé a sentir, porque en esa suerte de no sentir, porque bueno, en un mecanismo de defensa yo no sentía, porque pues a lo mejor la situación estaba complicada, ¿no? Uh-huh. Y le hice como pude, ese mecanismo de defensa. Pero en esa suerte también no sentía la dicha, la alegría, la sorpresa y todo lo que viene en la infancia, ¿no? Entonces ahora lo empiezo a descubrir y empiezo a conectar con todos los sentimientos y eso es maravilloso. Y eso es algo que el grupo me ha dado. A través de estar en las juntas, de leer, de estar escuchando a mis compañeros, de apadrinarme y de hacer algo en agradecimiento por todo lo que este maravilloso programa está haciendo por mí, ¿no? Claro, como lo que hoy estás haciendo, que es un servicio de pasar un mensaje a todos aquellos que aún no conocen el programa de Al-Anon, o incluso a aquellos que lo conocen o que acudieron a alguna junta, pero de pronto pues decidieron en su momento que creo que yo ya estoy
como le llaman, ¿no? Curado de espanto y ya no lo necesito. Y fíjense que a lo que nos enseña el programa y lo que decía Ana, que obviamente esto es un proceso y pues va habiendo un progreso que es constante. ¿Por qué la importancia de tener la permanencia en el programa de Al-Anon? Porque si bien cuando vamos con un psicólogo o algún médico, pues nos da quizá pues una indicación o una receta concreta para un padecimiento, en esta enfermedad de contagio familiar, donde hubo o están estas secuelas de muchos años de convivencia y de conductas o mecánicas de conducta que no fueron obviamente las más propicias ni adecuadas, pues tenemos también que constantemente estar, pues yo creo que ahora sí, como un reseteo de tanto de nuestra mente como también de nuestras emociones para no incurrir en lo que ya sabemos que nos hace mal. Aquí realmente en el programa pues no nos enseñan pues cuestiones o consejos de qué está bien o qué está mal, pero sí nos enseñan a poder distinguir en cada uno de nosotros qué es lo que realmente nos está generando caos y en su momento qué nos puede realmente llevar a una plenitud. Y por eso aquí, Ana, sabemos que Al-Anon tiene muchas herramientas, lo que tú decías, está obviamente desde la junta, que es una reunión de hora y media con compañeros que comparten también sus experiencias, pero también hay otra muy básica, que es la literatura Al-Anon, es decir, la literatura aprobada por la conferencia. Y si bien nos dicen, hay muchos libros de espiritualidad, de superación personal, psicológicos y demás, para males concretos, programas concretos, y hay un propósito fundamental en Al-Anon, que es precisamente el apoyarnos como familiares y amigos de alcohólicos. Por eso ahí me gustaría tu opinión de, en tu caso, Ana, ¿qué libros o qué folletos, en fin, qué literatura te ha ayudado en tu proceso de recuperación? Recién llegué al programa, adquirí un libro que se llama Grupos de Familia Al-Anon, y es la historia de los pioneros del programa y que más allá de las décadas seguimos teniendo mucho en común, ¿no? Uh-huh. Y cómo hemos sido afectados por el familiar alcohólico. Pero también dentro de esas páginas encontré esperanza, esperanza de aprender a llevar pues, una vida tranquila y serena. Hay esperanza. Otro libro que me ayudó muchísimo es Abramos el corazón y transformemos nuestras pérdidas. Hay un capítulo que dice duelo por lo que es y no fue. Uh-huh. Entonces, híjole, fue tan revelador para mí el justo abrirlo ahí y no pude más. Me entregué directamente al Poder Superior y dije, no puedo más. Entonces, ese libro fue donde yo descubrí que puede haber un cambio, pero tengo que trabajar en mí. Claro, y bien lo señalas. Hoy creo que estás consciente, y eso es fabuloso, que esto, pues sí, depende de la disposición de cada uno de nosotros, pero que no estás sola, que tienes todas estas herramientas a tu alcance, que cuando tú las necesitas, ahí están. Y que por eso es la importancia de que los grupos de familia Al-Anon siempre estén abiertos, siempre estén como grupos saludables para prestar esa ayuda no solamente al que recién llega, sino a aquellos que también tenemos quizá un rato de conocer el programa y seguimos todos los días descubriendo cosas nuevas en cada uno de nosotros. Así que en tu caso, Angélica, me gustaría tu opinión de por qué consideras que Al-Anon pues, ha sido una buena opción para ti, para ahora sí, para lo que tú tenías y pues para lo que has ido descubriendo en ti. Bueno, Al-Anon me ha brindado primero que nada la confianza de poder estar, hablar, y eso ha sido fundamental. Entonces, en ese espacio de seguridad, yo puedo ver el programa. Y el programa es una guía de vida, es una forma de vida. Es progresivo. Yo hablo de la progresión porque
Mucho tiempo estuve con patrones emocionales y de conducta que no me hacían feliz, que yo estaba preocupada por los demás, temerosa, angustiosa, angustiada y con un montón de incertidumbre. A mí la incertidumbre en ese sentido de estar mal, pues no es agradable. Entonces, llegar al programa me dice que yo puedo adoptar esta forma de vida de manera gradual. O sea, no empiezo a leer. Para mí fue complicado porque de ser una persona que leía mucho, pero no es lo mismo leer mucho que comprender mucho. Uh-huh. Porque además está este asunto de la negación. Entonces, yo en otras etapas en Al-Anon pensaba que sí, todos los problemas que escuchaba eran porque había un problema de alcoholismo y drogadicción, pero no me llegaba a la conciencia. Entonces, el que yo llegara en un momento de mucho dolor emocional, hizo que yo persistiera. Y en ese persistir fue permeando la literatura y las juntas hasta que yo me di cuenta que yo tenía ese problema, que yo no podía decir lo que quería, que yo no podía pedir lo que necesitaba, que yo no podía hacer relaciones persistentes, de confianza. Siempre ahí subyacente estaba la desconfianza, ¿no? ¿Se va a ir o me va a decir lo que yo voy a contarle? Esto en las relaciones con las amistades. Entonces, al llegar a un espacio donde tengo la total seguridad de que lo que diga ahí se va a quedar, porque además la gente que está escuchándome me está entendiendo, porque además estoy escuchando que ellos están con los mismos problemas de esta enfermedad, del alcoholismo, entonces me permite relajarme y empezar a absorber esto que escucho en las juntas y esto que leo. Y entonces sí, puedo con calma y con cierta tranquilidad y confianza analizar lo que me está pasando. Entonces, el darme cuenta de lo que yo estoy sintiendo, el abrirme a mí misma, ante mí misma, para conocer lo que está sucediendo en mi mente, en mis emociones, pues es fundamental para que yo pueda avanzar en esta vida de una manera calmada y dichosa, ¿no? Entonces, el llegar y ver este programa, la palabra programa a mí me encanta, ¿no? Me ha dado estructura. Uh-huh. Me ha dado una estructura emocional que sigo conociendo y a través de la literatura, a través del apadrinamiento, muy importante, a través de las juntas y de hacer un servicio. Así es, Angélica. Y creo que el programa nos va enseñando a que los problemas no se van a acabar por el solo hecho de ir a un programa espiritual. Siempre van a estar presentes, pero con la diferencia de que nos hace ser más asertivos, nos conduce a tener esa tranquilidad y esa serenidad y confianza en que pues hay un poder superior a cada uno de nosotros que puede controlar y llevar esta situación a un buen término. Y por lo tanto nosotros aprendemos a disfrutar, pues como también lo dice uno de nuestros libros, un día a la vez. Y me gustaría concluir ya muy brevemente con cada una de ustedes. Ana, y en este paso que has tenido por Al-Anon hoy, ¿qué le dirías a esa pequeña Ana que vivió con esos estragos y que hoy, gracias a Al-Anon, has podido comprender un poco más de esta enfermedad? ¿Qué le podrías decir hoy a ese pequeño niño interior en donde hoy tienes la oportunidad de ver que lo vivido, pues hoy sí lo entendemos, tenía también parte de ese crecimiento espiritual? Le diría, solo por hoy. Eso le diría, que solo por hoy vamos a ser felices, que solo por hoy no nos vamos a preocupar, que solo por hoy vamos a tener esperanza.
y que solo por hoy vamos a ser inmensamente felices. Muchas gracias, Ana, y me quedo con eso, solo por hoy. Angélica, ¿tú qué le dirías a esa pequeña Angélica que atravesó esta parte de lo que fue una familia con esta enfermedad y que hoy, pues, estás ya en otra situación? Pues qué pregunta tan hermosa. Yo le diría que está bien, que todo está bien, que lo ha hecho bien y que todo va a estar mejor. Siempre con un lema de este que mencionaste hace poco, de un día a la vez y todo está bien. Gracias. Gracias, Angélica. Y hoy preguntémonos cada uno de nosotros. Hoy precisamente que apenas celebramos el Día del Niño y estamos celebrando el 10 de mayo, pues eso, ¿qué le podríamos decir a ese pequeño yo? Y en lo que el programa nos ha dejado, ¿cómo hoy podemos de verdad ser adultos en plenitud? Y lo digo así, tal cual, en nuestra espiritualidad, en nuestras emociones, y esto también se verá reflejado en pues nuestras situaciones físicas. Que el programa nos lleve a un buen puerto y pues bueno, no será la primera ni la última vez que puedan estar aquí con nosotras. Les agradezco muchísimo a Ana, Angélica, por su tiempo, por su servicio de pasar este mensaje y pues muchas gracias por compartir con nosotros hoy un poco de su historia y de su paso por Al-Anon. Y bueno, pues como siempre, para cerrar nuestro programa, damos paso a los avisos generales. Pues primero, para seguir nuestras redes sociales, síganos también en nuestras páginas tanto de Facebook como de YouTube de Al-Anon Puebla 1, donde están ahí los programas que se hacen semana con semana de difusión pública de nuestro distrito. Y también vamos a estar este viernes en el stand informativo en la central camionera, ahí en la Capu, que es precisamente en un horario de las 9 a las 17 horas. En esta ocasión con compañeros del grupo Valle de Puebla Vespertino. Acérquense, habrá información sobre lo que es el programa de Al-Anon, sobre lo que es el programa de Al-Ateen y pues directorios de los grupos que se encuentran aquí en nuestra ciudad para que puedan ustedes conocer más de cerca este programa de Al-Anon. Otro mensaje es también el Hospital de Traumatología y Ortopedia. Vamos el día de mañana, miércoles, a las 17 horas, también con compañeros del grupo Valle de Puebla Vespertino, quienes estarán también obsequiando información sobre el programa de Al-Anon y Al-Ateen y pues pueden también acercarse con nosotros. Avisos también, el Distrito 5, que se encuentra ubicado en Santana, Xalmimilulco, Puebla, nos está invitando al 53 aniversario de la llegada del mensaje a Puebla. Este evento se realizará el sábado 28 de mayo a las 9 horas en la calle 16 de septiembre sin número en Santana, Xalmimilulco, con un donativo de 100 pesos. Pues puede adquirir su gafete con su representante de grupo o pues igual, si puede, pues llegar directamente al evento y también poder disfrutar este aniversario del 53 años de la llegada del mensaje a Puebla. Qué fácil se dice, pero miren cuánto tiempo lleva esto aquí ya en nuestra entidad. Y por otro lado, pues vámonos preparando porque ya viene la novena Convención Nacional Al-Anon y Al-Ateen, que se realiza el 29, 30 y 31 de julio de 2022 en Monterrey, Nuevo León, con el lema "Nuestro transporte es la unidad, el equipaje la diversidad y el camino la felicidad". Así que todos aquellos que tengan la oportunidad de poder ir a Monterrey, pues les aseguro que será realmente una experiencia inolvidable porque podrán de verdad conocer muchas más vivencias y compañeros de toda la República Mexicana que han decidido practicar este fabuloso programa espiritual. Y por último, pues bueno, pues acompáñenos en nuestro próximo programa, pues el cual seguramente será de su agrado, pues trataremos con compañeros Al-Ateen del grupo Amor Propio el tema de tal palo, tal astilla. Así que pues creo que algo nos enseñará hoy este programa, porque a veces luego escuchamos infancia es destino, pero el programa también nos enseña a hacer nuestro propio camino.
Pues muchísimas gracias por su atención, que tengan excelente día, disfruten en compañía de todos sus seres queridos y que tengan una excelente tarde y hasta la próxima emisión. Gracias. En Al-Anon y Al-Atin perseguimos un único propósito: ayudar a familiares y amigos de alcohólicos. Acompáñanos en nuestra siguiente emisión el martes en punto de las 2 de la tarde. Hasta la próxima.